25 de mayo, y este es San Luis al 1900, acá, San Luis, ahí se inicia todo, para allá queremos que cierren el canal, ¿entiendes? Porque esto es un problema, mente, gente entra, ve los vehículos allá, otro más allá, todo. Acá se llena esto de vehículos. Bueno, no solamente son los vehículos, pero también nos llamaron por el tema ambiental, ¿no? Claro, el tema ambiental resulta que así, mire, usted va a ver acá a mi cuadro, hay un chorro, y que nosotros le llamamos un chorro, eso viene de allá de arriba de Molinos, Alto Molino creo que viene, ¿sí? Después, a las 6 de la tarde, se todo el olor acá, de las cloacas, ¿sí? Empieza a... Y después tenemos esto que se llama, a ver, la vereda ancha allá, no tenemos acá, las ratas. ¿Eh? Entonces, y eso que una vez anduvo aquí el intendente, ¿sabes? Acá se reunió, acá, él no era nada, estaba para aconsejar, y él se comprometió a tener limpio el canal, y eso hasta ahora está cumpliendo todo, ¿me entiendes? Siempre están limpiando el canal, pero igual, acá se llenó de rata, ¿sí? Ese es el problema que tenemos nosotros, y después esto... El problema de higiene también por los niños, ¿no? Claro, esto viene de allá del Alvarado, ellos ya lo saben, ¿sí me entiendes? Allá en la Mendoza hay un desagüe, hay una toma ahí, parece que cuando rebalsa ya la parte de la cloaca se despide para acá, para el canal. Hay otro ingeniero ahí en la municipalidad, me dijo que mira que sí, esto ya está planeado, tienen todo ya, todo, están con otro plano acá todo. Esto sale algo de 20 millones de pesos, ¿sí? Le digo, para poca gente, algo así me quiso decirle, para poca gente, dice, me parece, no sé. Le digo, está bien, pero ustedes vienen corrigiendo, le digo, de allá, de la Virrey Toledo para acá vienen corrigiendo todos los errores, le digo, está bien, le digo, ¿ves? ¿Entiendes? El paseo, ¿cómo se llama? De la fe, el corredor de la fe, todo eso. Me parece muy bien, le digo, vienen corrigiendo todo. Bueno, ahora nos toca a nosotros, aquí estamos 60 años con esto.